Expresidente Alejandro Toledo, mientras esperamos su extradición a nuestro país, parece que la defensa legal del exmandatario continúa tratando de dilatar todo este proceso. Liliana Michelena, una de las periodistas que más ha seguido este caso muy de cerca, acaba de colocar en sus redes sociales lo siguiente: resucita el más antiguo de los argumentos de Alejandro Toledo para pedir al noveno circuito de apelaciones una suspensión temporal que le dé tiempo para una reconsideración del pleno de la Corte. Que no existe, dice Liliana Michelena, la orden de enjuiciamiento que dicen demanda el tratado de extradición. Estamos viendo el documento en este momento en pantalla. Liliana Michelena, a través de su cuenta de Twitter, explica también que en la última audiencia frente al Tribunal del Noveno Circuito en marzo último, la jueza Michelle Friedland interpretó que este pedido es ambiguo justamente para poder contener un rango de documentos en construcción que favorece al gobierno. Claro, son términos legales, pero vamos a interpretarlos con el doctor Andy Carrión, quien está con nosotros y nos acompaña esta noche. Doctor Carrión, bienvenido a Sin Vueltas, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy amable por la invitación. Explíquenos en términos prácticos, por favor, doctor Carrión, ¿qué es la orden de enjuiciamiento que tanto viene reclamando la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo? Por cierto, ya lo había solicitado en su anterior documentación, la que fue rechazada por la Corte de California. Tal como lo acabas de señalar, Jorge, la defensa del expresidente Alejandro Toledo acaba de presentar una petición a efectos de que se amplíe el plazo a 21 días adicionales, a efectos de que pueda sustentar un pedido adicional. Ya no solamente pretende que se discuta, digamos, el fondo del cual iba a ser motivo de este recurso de reconsideración, sino que quiere añadir un argumento adicional, ¿no? El argumento de que, como el tratado de extradición exige una acusación fiscal, esta acusación debe de ser equiparada, como en el Perú llamamos, al auto de enjuiciamiento. Es decir, que como todavía no existe en el Perú un juicio pendiente, es decir, no estamos todavía en la etapa siquiera inicial del juicio, claro, entonces no sería posible alcanzar esta suficiencia requerida por el tratado de extradición y, por tanto, no sería posible, a su vez, extraditar a Alejandro Toledo a nuestro país. Pero como también ha señalado Jorge, esta discusión ya se dio el año 2020. Claro. En aquella oportunidad, lo que esgrimió la defensa del ahora investigado o extraditable ya Alejandro Toledo es de que no se contaba en su oportunidad con una acusación. Es decir, que todavía, como la etapa de investigación no estaba tan avanzada, pues tampoco alcanzaba esta suficiencia de la acusación, cosa que en su oportunidad fue rechazada. Sin embargo, como ya Alejandro Toledo nos tiene acostumbrados, sí, este se convertiría en otro recurso dilatorio más. Doctor Carrión, explíquenos, por favor, nuevamente, hay que incidir en este punto, si nos permite. En el documento se habla de una orden de enjuiciamiento. Usted nos habla de un auto de enjuiciamiento. ¿Estos términos son similares? ¿Qué es lo que quiere decir exactamente? ¿O qué es lo que quiere exigir exactamente la defensa legal del exmandatario? Lo que quiere exigir la defensa legal de Alejandro Toledo es de que en el Perú debemos de encontrarnos en una etapa de inicio de juicio para que pueda proceder la extradición. Es decir, debemos como presupuesto encontrarnos en esta etapa para que el gobierno norteamericano pueda acceder a esa extradición. Y es evidente que, como en este caso, el caso Interoceánica, aún no se encuentra en esa etapa, sino en una etapa aún previa, pues por tanto no procedería a la extradición. Y esta orden de enjuiciamiento se equipararía en nuestro país al así denominado auto de enjuiciamiento, es decir, ya el documento que habilita pasar a un juicio oral. El auto de enjuiciamiento, entonces, es el documento que habilita pasar a un proceso judicial, cosa que en este momento no existe porque, usted lo ha dicho bien, estamos iniciando el proceso. Para eso queremos traer a Toledo, precisamente. En efecto, ¿no? Para eso queremos traer a Toledo, y esta investigación, al menos por el caso Interoceánica, se encuentra todavía en una etapa prematura. Es claro, por eso que este es un argumento que trae a colación a Alejandro Toledo, pero paradójicamente el otro caso que afronta Toledo, que es precisamente el de Ecoteva, ese caso sí ya se encuentra iniciando el juicio oral,
con lo cual si el Estado peruano hubiera solicitado mucho tiempo atrás la extradición por el caso de Coteva, ya este argumento de Alejandro Toledo se caería por sí mismo. ¿Se debió entonces solicitar la extradición por ambos procesos? ¿Ahí falló el Estado? Es una política propia que maneja la Fiscalía de acuerdo a cómo van avanzando las investigaciones, porque este caso se inició de alguna manera con Coteva, pero de ahí el pedido de extradición más bien avanzó mucho más rápido por el caso de Interoceánica. Es más, claro, este es el caso que ya por el cual Alejandro Toledo está casi por ser extraditado al Perú, y es una política propia que debe de manejar la Fiscalía, porque ambos casos tienen evidencias sólidas de la comisión de delitos. Sin embargo, vemos cómo Alejandro Toledo está aprovechando esta lentitud con la que ha avanzado este proceso de extradición, sí, de cara a sustentar también que no nos encontramos en la etapa suficiente como para que sea extraditado a Perú. Doctor Carrión, ya la Corte de Apelaciones de California ha rechazado este argumento recientemente, porque el anterior documento que presentó la defensa legal del exmandatario también incluía este mismo argumento. ¿Podemos esperar entonces que ahora suceda lo mismo? Si tomamos en cuenta este precedente resuelto en el año 2020, en el cual Alejandro Toledo sostenía que como esta investigación para entonces no se encontraba en una investigación que tenga ya de por medio una acusación, y el gobierno norteamericano, en este caso exactamente el Poder Judicial, rechazó este argumento señalando de que el tratado de extradición más bien se refiere a un aspecto general acusatorio y no a la acusación en concreto, claro, teniendo en cuenta este precedente y la lógica que manejó en aquella oportunidad del tribunal, también debería este recurso que acaba de presentar Toledo resolverse en ese mismo sentido, es decir, rechazar que se requiera un inicio de juicio a efectos de que recién se ha extraditado Alejandro Toledo. Pero en todo caso es una maniobra dilatoria, doctor Carrión. Es una maniobra dilatoria a la que ya nos tiene acostumbrado Alejandro Toledo, ¿no? Vemos cómo sucesivamente ha ido presentando no solamente recursos en la jurisdicción donde se está ventilando este procedimiento de extradición con el juez Hickson, sino que incluso ha recurrido a otras jurisdicciones en las que los propios jueces han advertido de que ya Alejandro Toledo está presentando recursos dilatorios. Muchísimas gracias, doctor Carrión. Buenas noches. El doctor Andy Carrión, con él hemos conocido cuál es la situación del expresidente Alejandro Toledo, ahora que ha presentado un nuevo recurso para seguir dilatando el proceso de extradición.